¿Qué es Montelukast y para qué sirve? Montelukast es un antagonista del receptor de leucotrienos que bloquea unas sustancias llamadas leucotrienos. Los leucotrienos producen estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias en los pulmones y también pueden causar síntomas de alergia. Al bloquear los leucotrienos, Montelukast mejora los síntomas del asma, ayuda a controlar el asma y mejora los síntomas de la alergia estacional, también conocida como fiebre de leno o rinitis alérgica estacional. Su médico le ha recetado montelukast para tratar el asma y prevenir los síntomas de su asma durante el día y la noche. Montelukast se utiliza para el tratamiento de los pacientes que no están adecuadamente controlados con su medicación y necesitan tratamiento adicional. Montelukast también ayuda a prevenir el estrechamiento de las vías aéreas provocado por el ejercicio. En aquellos pacientes asmáticos en los que Montelucast está indicado para el asma, Montelucast también puede proporcionar alivio sintomático de la rinitis alérgica estacional. Dependiendo de los síntomas y de la gravedad de su asma, su médico determinará cómo debe usar Montelucast. ¿Cuándo tomar Montelucast? Informe a su médico de cualquier alergia o problema médico que usted tenga ahora o haya tenido. No tome Montelucast si usted... Es alérgico, hipersensible, a Montelukast o a cualquiera de los demás componentes de Montelukast. Tenga especial cuidado con Montelukast. Si su asma o respiración empeora, informe a su médico inmediatamente. Montelukast oral no está indicado para tratar crisis de asma agudas. Si se produce una crisis, siga las instrucciones que le ha dado su médico. Tenga siempre su medicación inhalada de rescate para crisis de asma. Es importante que usted o su hijo utilicen todos los medicamentos para el asma recetados por su médico. Montelucas no debe sustituir a otras medicaciones para el asma que su médico le haya recetado. Cualquier paciente que médico. Montelucas no debe sustituir a otras medicaciones para el asma que su médico le haya recetado. No debe tomar ácido acetilsalicílico, aspirina o medicamentos antiinflamatorios, también conocidos como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, si hacen que empeore su asma. Los pacientes deben ser conscientes de que se han comunicado varios acontecimientos neuropsiquiátricos con montelukast, por ejemplo, cambios en el comportamiento y relacionados con el estado de ánimo en adultos, adolescentes y niños. Si usted o su hijo desarrollan estos síntomas mientras toman Montelukast debe consultar a su médico o al médico de su hijo. Uso en niños. Para niños de 2 a 5 años de edad, está disponible Montelukast 4 miligramos comprimidos masticables. Para niños de 6 a 14 años de edad, está disponible Montelukast 5 miligramos comprimidos masticables. Uso de otros medicamentos. Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de Montelukast o Montelukast puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos que esté utilizando. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Antes de tomar Montelukast, informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos: Fenobarbital, usado para el tratamiento de la epilepsia. Cenotoína, usado para el tratamiento de la epilepsia. Rifampicina, usado para el tratamiento de la tuberculosis y algunas otras infecciones. Toma de Montelucast con los alimentos y bebidas. Montelucast 10 miligramos puede tomarse con o sin alimentos. Embarazo y lactancia. Uso en el embarazo. Las mujeres que estén embarazadas o que tengan intención de quedarse embarazadas deben consultar a su médico antes de tomar Montelucast. Su médico evaluará si puede tomar Montelukast durante este periodo. Uso en la lactancia. Se desconoce si Montelukast aparece en la leche materna. Si está en periodo de lactancia o tiene intención de dar el pecho, debe consultar a su médico antes de tomar Montelukast. Conducción y uso de máquinas. No se espera que Montelukast afecte a su capacidad para conducir un coche o manejar máquinas. Sin embargo, las respuestas individuales al medicamento pueden variar. Ciertos efectos adversos, tales como mareo y somnolencia, que han sido notificados muy raramente con Montelucast pueden afectar a la capacidad del paciente para conducir o manejar máquinas. Información importante sobre algunos de los componentes de Montelucast: Los comprimidos recubiertos con película de Montelucast 10 miligramos contienen lactosa. Si su médico le ha dicho que tiene una intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. ¿Cómo tomar Montelucast? Solo debe tomar un comprimido de Montelucast una vez al día, como se lo ha recetado su médico. Debe tomarse incluso cuando no tenga síntomas o cuando tenga una crisis de asma aguda. Tome siempre Montelucast como le haya indicado su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Debe tomarse por vía oral. Para adultos de 15 años de edad y mayores. Debe tomarse diariamente un comprimido de 10 miligramos por la noche. Montelucast 10 miligramos puede tomarse con o sin alimentos. Si está tomando Montelucast, asegúrese de que no toma ningún otro producto que contenga el mismo principio activo, Montelucast. Si toma más Montelucast del que debiera. En la mayoría de los casos de sobredosis no se comunicaron efectos adversos. Los síntomas que se produjeron con más frecuencia comunicados en la sobredosis en adultos y en niños fueron dolor abdominal, somnolencia, sed, dolor de cabeza, vómitos e hiperactividad. En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó tomar Montelucast. Intente tomar Montelukast como se lo han recetado. Sin embargo, si olvida una dosis, limítese a reanudar el régimen habitual de un comprimido una vez al día. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si interrumpe el tratamiento con Montelucast, Montelucast puede tratar su asma solo si usted continúa tomándolo. Es importante que continúe tomando Montelukast durante el tiempo que su médico se lo recete. Ayudará a controlar su asma. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, Montelukast puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. En ensayos clínicos realizados con Montelukast 10 miligramos comprimidos recubiertos con película, los efectos adversos relacionados con la administración del medicamento y notificados con más frecuencia, fueron. Dolor abdominal. Dolor de cabeza. Estos efectos adversos fueron por lo general leves, y se produjeron con una frecuencia mayor en pacientes tratados con Montelucast que con placebo. Además, desde que el medicamento está comercializado, se han notificado los siguientes efectos adversos. Infección respiratoria alta. Mayor posibilidad de hemorragia. Reacciones alérgicas que incluyen erupción cutánea, hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta que puede causar dificultad para respirar o para tragar. Cambios relacionados con el comportamiento y el humor, alteraciones del sueño, incluyendo pesadillas, alucinaciones, irritabilidad, sensación de ansiedad, inquietud, excitación incluyendo comportamiento agresivo u hostilidad, temblor, depresión, problemas de sueño, sonambulismo, pensamientos y acciones suicidas. Mareo, Somnolencia, hormigueo barra adormecimiento, convulsiones. Palpitaciones. Hemorragia nasal. Diarrea, sequedad de boca. Indigestión, náuseas, vómitos. Hepatitis. Hematomas, picor, urticaria, bultos rojos dolorosos bajo la piel que de forma más frecuente aparecen en sus espinillas. Dolor articular o muscular, calambres musculares cansancio, malestar, hinchazón, fiebre. En pacientes asmáticos tratados con montelukast, se han notificado casos muy raros de una combinación de síntomas tales como enfermedad parecida a la gripe, hormigueo o adormecimiento de brazos y piernas, empeoramiento de los síntomas pulmonares o erupción cutánea, síndrome de Churg-Strauss. Debe comunicarle inmediatamente a su médico si tiene uno o más de estos síntomas. Pregunte a su médico o farmacéutico para mayor información sobre efectos adversos. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.